¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos invitados de lujo, déjenme decirles, y con una gran sorpresa acerca del tema que hoy vamos a tratar. No sin antes agradecer, claro, como es debido, a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México por cada uno de los apoyos que nos brinda para la realización de este programa. Y pues bueno, yo estoy muy contento, soy Carlos Aguirre, porque además me acompañan muchachos destacados de la Escuela Secundaria Técnica. ¿De dónde, muchachos? Eso, la 64. Traemos porra de más, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues el día de hoy, en esta reunión que vamos a tener, los chicos vienen de la secundaria 64. Pues bueno, rápidamente, me dicen su nombre, por acá. Yo me llamo José. Bien, José. Yo me llamo Sergio. Sergio. Buenas tardes, yo me llamo Fabián. Perfecto. Mi nombre es Cristian. Cristian, muy bien. Bueno, pues como ustedes podrán observar, pues traemos buen panel en ese sentido. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hace sumamente importante, muchachos, en ese sentido, que es la intimidación. Déjenme decirles un pequeño detalle. Es un tema que pasa en todas las escuelas, pero se habla poco. Es un tema que constantemente aparece en los salones de clase y parece como que nadie lo ve, en ese sentido. Pero bueno, primero, ¿qué opinan de la intimidación? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dicen? Pues yo lo que opino de la intimidación es de que, pues, a mí no me intimidan, nadie. Pero está mal, porque puedes tratar a personas que tienen, digámoslo así, una autoestima baja, de que no les gusta su vida, y tú aún así se la sigues haciendo más difícil. No puede superar esa tristeza que tiene porque tú no lo dejas. Muy bien. Bueno, para irnos también ubicando, fíjense que la intimidación contiene un elemento bien interesante, que es el temer. La intimidación provoca temor, paraliza a la persona por lo regular, y lo único que provoca es este tipo de sentimientos en los cuales la persona se va a sentir agredida, lastimada en ese sentido. ¿Ustedes han podido presenciar este tipo de actos en ocasiones? Sí, es muy común verlo en las escuelas o en los salones, en muchas partes. Muy bien, en ese sentido. Oye, ¿tú crees que las mujeres también intimidan, las compañeras también intimidan? Pues yo digo que sí, hay algunas que entre ellas mismas intimidan, aunque sean amigas. Pues también yo digo que está muy mal en hacer eso, pues... Sí, tienes toda la razón. Mira, además de que déjame decirte un detalle bien interesante, ¿eh? Fíjense, los hombres intimidan de manera más directa. Es decir, van contra la persona o contra el chico y lo pueden amenazar, etc. Pero las mujeres son más sutiles. Y en ellas la forma de intimidación es a través del desprestigio, del chisme, del comentario en ese sentido, ¿no? No sé si ahí tú lo habrás notado en ese contexto. No, la verdad. No lo habías notado. Pues bueno, son más sutiles, por eso luego no lo notamos en ese sentido, ¿no? Pero déjenme decirles que también esta intimidación, pues bueno, puede llegar a grados en los cuales la intimidación puede ser a través de golpes, ¿no? En ese sentido. Hay muchachos que solamente por el simple hecho del gusto de quererte golpear, lo hacen de esa manera. Me imagino que lo han checado, ¿no? Sí, es sí. Muy habitual verlo en nuestro salón. En la escuela, en el salón, claro, sin duda, ¿no? Y además déjenme decirles otro detalle, en esta parte de la intimidación desafortunadamente también se llega no solamente a los golpes, sino a la sustracción de cosas. Hay el cuate, espero que a ustedes no les pase, espero que en el salón no pase, pero constantemente se dan experiencias en las cuales al amigo le robaron el lunch. ¿Así? ¿Se le desapareció el lunch? No, o sea, tenía tres tortas y de las tres no queda ninguna, ¿no? Magia. No sé si lo han notado. Sí, mis tortas. Sí, claro, tú. Pues, no, pero tú la regalas. Bueno, pero aquí no hay intimidación, aquí hay generosidad. Pero pues luego me la roban, ¿no? Claro. Ahora imagínense al clásico compañero que de repente llega alguien y le dice, a ver, pásame tus tortas, ¿no? O pásame el sándwich, ¿no? O viene el refresco. O sea, esta acción, pues imagínense, ¿no? Incomoda, ¿no? Bueno, es más, les voy a decir algo. Hay compañeros en las escuelas que es tal el grado de intimidación que han recibido que luego ya no quieren entrar a la escuela. No sé si se han enterado de eso. Sí, ya no quieren ir, se sienten agobiados.
por ese temor que tienen hacia los otros. Así es. Intimidan. Así es, ¿no? Y fíjense que un detalle bien interesante que dan distintos estudios es que los espectadores ayudan a la intimidación, fíjense. O sea, quien observa un acto de intimidación y solamente lo observa, se vuelve cómplice de ese acto. ¿Y saben por qué? Porque quien intimida le gusta tener público, válgame la expresión. Digamos, para sentirse como más superior. Exacto, exacto. Ándale, ¿no? Un tipo macho alfa, exactamente, en donde yo las puedo, claro, ¿no? Pero, y obviamente el hecho de que los demás me vean, que digan, ah, mira, pues este rato es re bueno. Cuando la realidad es que el espectador también es culpable de provocar esa intimidación en ese contexto, ¿no? Al grado de que, fíjense nada más, ¿ustedes se han preguntado por qué alguien intimida? O sea, ¿por qué hay un compañero que siempre está intimidando? Posiblemente porque tiene problemas desde casa. No es simplemente así como de, ay, voy a molestar a mi compañero, sino yo digo que se quiere como desahogar de todo el rencor o odio que trae desde casa. Seguramente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pues como decía mi compañero, ¿no? Pero le agregaría también, ¿no? Que más que los problemas que tenga en su casa, problemas con familiares, con amigos, con sí, ¿no? Con personas que los tienen amenazados y ese tipo de cosas. Puede ser, miren, un estudio arrojaba que las personas que por lo regular tienden a intimidar o agredir es porque hay un fuerte proceso de inseguridad en la persona. Es decir, el que intimida lo hace para que los demás no observen sus inseguridades y por lo tanto se burlen de él. ¿No les ha pasado el clásico cuate que están en el salón, ¿no? Y a todo el mundo le está diciendo, eres un tonto, no hables, cállate, que no sé qué. Pero de repente alguien del salón le dice, oye, ya, tranquilo, ya no los molestes, y se calla. ¿No se han percatado de eso? Nunca se calla. ¿Nunca se calla? Bueno, entonces está más mal todavía, ¿no? Pero según los estudios nos dicen que esta persona, cuando alguien llega a increparlos, es automáticamente que le caiga el chip de esta inseguridad en ese contexto. Entonces, fíjense, un primer elemento de solución sería que los observadores, los que están observando un acto de intimidación, intervengan, apoyen al que está siendo lastimado, ¿no? Yo les puedo asegurar que más del 50 o el 60% de actos de intimidación se reducirían si los que estamos muchas veces observando interviniéramos y diciéndole al que está molestando, oye, ya, tranquilo, ya, déjalo en paz, ¿no? En ese sentido, yo creo que les ha pasado y han observado que cuando se dan estos momentos y alguien interviene, curiosamente el que está agrediendo como que sí le baja, no sé si lo han notado. Sí, pues a mí me pasó lo mismo la última vez con una compañera, se llama Elizabeth, y ¿cómo se dice? Y pues le quitaron su mochila, estaban pasándosela de un lado a otro y ella no la podía agarrar. Y pues ya yo llegué así como, pues diciendo, estoy loquito, ¿no? Y así pues, intentando agarrarla. Y sí, solucionamos el problema como en unos minutos, en un minuto. Y pues ya le dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y me dice, no, pues estábamos jugando. Claro. Sí, claro. El problema es que mientras yo no sea el que soy lastimado, pues estamos jugando, ¿no? Pero no nos damos cuenta que lastimamos a la persona en ese sentido, ¿no? Digo, yo creo que a nadie es agradable, digo, a ti te tocó el caso de una mochila, pero qué sucede cuando de repente llevas un trabajo para entregar y no falta el gracioso que lo agarra, empiezan a jugar, ¿no? O la maqueta, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que nos afectan porque va de por medio no solamente la calificación, sino a veces incluso hasta el dinero, ¿no? Claro. Que se le metió el esfuerzo, claro, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ¿qué soluciones ustedes observan que tendríamos que empezar a impulsar para que baje esta intimidación dentro del salón? ¿Qué propone? Pues que los espectadores pierdan ese miedo a decirle a una autoridad, ¿no? Porque también a veces hay como bulleadores que dicen, alguien de ustedes le cuenta algo a la maestra y dejo a él, pero ahora me voy contigo, ¿no? Así es. Que pierdan ese miedo, ¿no? Si le va a decir a la maestra, se le va a hacer un castigo
a ese grave, a esa persona. Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate, está comprobado que en la medida en que la intimidación la dejamos en el silencio, crece. Claro. O sea, el intimidador, claro que se siente más fuerte porque nadie le dice, pero al contrario, si denunciamos y decimos, a ver, ya dejen paz a este amigo, o voy con un maestro, o con el mismo padre de familia, ustedes pueden ir con sus papás y decir, oye, ¿sabes qué? Fulano de tal me estaba molestando, oye, ayúdame, ¿no? Eso es válido. A veces un poco por pena no lo hacemos, pero es bien importante esto, comunicarlo y denunciarle. Comunicarse con los padres, ¿no? Fundamental, totalmente de acuerdo. O sea, ustedes en esta etapa es muy importante que mantengan una comunicación constante con los padres. O sea, imagínense el muchacho que está siendo molestado todos los días, ¿no? Que lo están golpeando todos los días y los padres ni siquiera saben, ¿no? Claro, es fundamental la comunicación con los padres. Sí, opino lo mismo, ¿no? Falta mucha comunicación. Porque, bueno, yo por lo que he visto, mucha gente a lo largo de los años se va despegando de sus padres y como que va perdiendo esa confianza. Okay. Sí, claro, y miren, y es muy importante que ustedes ahí fortalezcan esa parte, ¿no? Y es más, lo compartamos con los demás compañeros, ¿no? Oye, hay que hablar con el papá, hay que hablar con tu papá, oye, te están molestando, no te dejes. Y una manera de no dejarse es esa, ¿no? Pedir ayuda para que seamos auxiliados, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, de hecho hay personas que le avisan a sus amigos, pero ellos también tienen miedo a que ese mismo agresor le intimide a todos. Haz de cuenta que yo le cuento a Cristian de que alguien me está pegando, pero a él le da miedo porque el que me está pegando también le puede pegar a él. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y ahí lo que tenemos que hacer es hacer equipo, ¿no? A ver, fíjense, por lo regular, quien está intimidando, pues es uno, ¿no? Y a veces nos quedamos en el tema de uno a uno. Pero ¿qué pasaría que ese intimidador que es uno, de repente se encontrara con un 2, 5, 6 diciéndole, oye, estamos apoyando a él, déjalo en paz, ¿no? Pues ya la va a pensar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasaría si además estos 5 o 6 denunciando con los maestros, diciendo, oiga, por favor, hablé con él, porque ya, ¿no? En ese sentido. Es más, ustedes tienen que motivar a los compañeros a que rompan ese ciclo de violencia y de intimidación en ese contexto. Eso es fundamental. ¿Qué más? ¿Qué más consideran ahí? ¿Qué otro elemento consideran que debería ser? Fíjense, un tema bien importante, y qué bueno que lo estamos tocando. La intimidación también se da en las redes sociales. Sí. Sí, ¿no? Entonces, en la medida que también nosotros como compañeros colaboramos en darle duro a alguien vía las redes sociales, también hacemos mal, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer en las redes sociales? Hacer que, bueno, en los adolescentes podría hacer que sus padres revisen qué están subiendo. Bien. Y porque yo he visto, por ejemplo, un compañero recientemente publicó de otro compañero un meme en Facebook y al parecer sus padres no saben nada de ello. No, y les voy a decir algo, esa intimidación que se da a través de las redes sociales, claro que está mal, ¿no? Sí, claro. Imagínate, ¿no? Pero fíjate, aquí a lo mejor el tema del meme nos puede causar gracia. Pero a ese muchacho, yo les puedo asegurar que pregúntele cómo se siente. ¿Cómo me siento? Pues yo me siento inclusive hasta con más popularidad. Sí, claro. El problema, lo estás tomando bien. Qué bueno. Pero estarás de acuerdo que no tienen derecho de hacerlo. No, la verdad, no. Claro. Fíjate, no, y bueno, eso, fíjate, y qué bueno que lo comentas, lo paso y lo digo aquí a través de la cámara y del programa. Fíjate, esto puede ser objeto incluso de hasta de una sanción de carácter penal. Oh, sí. Pues claro, o sea, porque quien te haya tomado la cámara, quien te haya tomado la foto, quien te haya construido esto, fue precisamente lastimando tu dignidad. Sí. Entonces, este chico, ahorita digo, oye, qué bueno que lo estamos platicando y para que se lo platiquen, que él no haya hecho, si es que lo ubican. Oye, fíjate, porque para la próxima esto puede ser objeto de una sanción penal. Y no sabes cómo te va a ir, en ese sentido. En ese sentido, digo, para que no ande ahí pensando de que, ay, hago las cosas y no pasa nada. No, claro que pasa. Sí. Y qué bueno que lo tomas de una manera madura y eso habla muy bien de ti en ese sentido, en ese contexto. Bueno, entonces,
para ir cerrando nuestra cápsula del día de hoy, estaremos de acuerdo entonces que la intimidación es un acto que lastima al otro y que hay que evitarlo en ese sentido. ¿Qué recomendación final le darían a nuestros compañeros acerca de esto? Tener más confianza sobre sí mismos, hablar más con las autoridades y pues eso, tener esa confianza en nosotros y no tener como esa intimidación, ¿no? Miedo. Por los demás. Perfecto, perfecto, muy bien. Y pues tampoco no se dejen, no tengan el presentimiento que les vaya a hacer algo. Ustedes son fuertes. Pues apóyense de los amigos. Ajá, que perfecto, perfecto, muy bien, ¿qué más? Como dice mi compañero, hay que tener más confianza sobre nosotros. Y dice, si el agresor dice que nos va a pegar cuando, si le decimos a los mayores, pues no importa, si le vamos a decir, ellos nos van a proteger por, de alguna manera u otra. Así es, así es. Yo lo que les recomendaría es de que pierdan ese miedo a cualquier advertencia que les da el agresor, porque es como les dicen, tú le dices a la maestra o a tu mamá y te voy a dar el doble de golpes, ¿no? Uh-huh. Debes de perder ese miedo a cualquier cosa, ¿no? Y avisarla ante todo, ¿no? Porque él sabe de que si le dices a esa autoridad, a él le va a ir peor que a ti, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante, en esta serie de recomendaciones que ustedes están dando, hay un elemento todavía mucho más adecuado y creo que nos va a ayudar a todos. En esta serie de recomendaciones, ustedes ayudan a otros. Y la única manera de acabar con la violencia es apoyarnos entre todos para evitar que se den este tipo de acciones que a todos nos perjudican, ¿no? Y que a todos nos lastiman en ese sentido. Pues bueno, ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes, los muchachos estudiantes de la secundaria técnica número 64. Eso, muy bien. Ahora, pues por favor, para la cámara, su nombre para despedirnos. Yo me llamo José. Yo me llamo Sergio. Yo me llamo Fabián y hasta luego. Yo me llamo Cristian y esto es todo. Muchas gracias, yo soy Carlos Aguirre, de Alianza de Maestros. Ha sido un placer estar con estos muchachos. Nos vemos y hasta la próxima.